El, el nuevo salario mínimo, eh, eh, efectivamente, es, uh, va a ser efectivo a partir de la segunda quincena de enero, desde este año. Ya, pues, casi que, que en cualquier momento. Y el aumento simplemente es de 4,5 y 7%, tanto para las zonas urbanas como rurales. 4,5% 4. principalmente para las pequeñas empresas, 6% para las empresas grandes y 7% para el sector bananero. Pongamos esto en perspectiva. Vamos un poquito a la parte conceptual. Si, si me permite un poco el análisis descarnado, de, que es característico de todos los economistas, y frío. Ningún país ha logrado necesariamente desarrollo económico a través de aumentos de salario mínimo, ¿no? Por ende, para mí el tema del salario mínimo es perfectamente coyuntural y es más bien constituye un paliativo, una política paliativa para tratar de atender situaciones del momento, bien sea. Ya estamos listos para comenzar con Mirador Económico y veo a don Horacio Estribi que ya está con nosotros Horacio, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Guillermo. Espero que estés muy bien. Feliz Horacio. viernes. A todos los oyentes y seguidores de este programa Mirador Económico. Horacio Estribí es uno de los principales economistas de este país y pues no nos hace la amabilidad de estar con nosotros en Mirador Económico, su espacio de opinión económica y financiera y a veces política también en la mañana ancon Horacio, eh, tenemos varios temas para el día de hoy, nacional, internacional, como como siempre, vamos a, ayer Arrancó un conflicto nada más y nada menos que en el Mar Rojo eh, ya había una serie de escaramuzas, incluso barcos con bandera panameña y registro panameño habían sido atacados, pero ahora sí eh, se le fueron con todo a Yemen y eso crea un círculo de violencia en, en, el, en, en toda esa zona. Pero antes, si quieres, eh, hablemos de temas nacionales también. Eh, no sé si te parece que... Hablemos del tema del salario mínimo que, que hay mucha que, hay, que hay como hay hay como mucha, muchas preguntas que quedaron en el aire, ¿no? Todo este el mundo dice, "No, no me no me no me representa el número al que llegaron", pero, una, pero quedó como ahí, ¿no? Correcto. Correcto. Bueno, yo, a ver, dado, dado que es, yo diría que vamos de mic, de macro a micro. Vamos empezar Perfecto. por lo global, si te parece, y, y aterrizamos en Panamá, salario mínimo, ¿no? Perfecto. Eh, en, la, en el plan internacional, efectivamente, abordar el tema que acabas de señalar respecto del ataque que se dio eh, en horas de la, de, de la madrugada eh, y explicar eh, en el Mar Rojo y explicar cuáles eh, son las digamos las implicaciones de esa, de esa, de esa, de esa crisis creciente, ese conflicto, ¿no? Eh, que parece que está escalando y era uno de los grandes temores que ya habíamos expresado en este programa eh, y de las repercusiones que eso pueda tener no solamente en el comercio mundial, sino también en cuanto a la, digamos, al balance de la geopolítica internacional, dado que involucra distintas potencias, distintos países eh, como Estados Unidos, eh, eh, Saudi Arabia, eh, Bahrein, eh, Ucrania, Israel, incluso Australia, ¿no? que ya llama la atención, ¿no? Efectivamente, sí, porque ha habido una participación amplia, ya no solamente eh, fuerzas militares norteamericanas han sido parte del ataque contra, contra los grupos hutíes eh, en, en, en Yemen, sino eh, además también se ha unido a esa, a esa iniciativa Australia e eh, Inglaterra, entre otros países, como tú lo has señalado, eh, y los Países Bajos, inclusive. Ahora bien, cuatro países de hecho se han, se han, se han integrado a esa acción militar. Por otro lado, sí, hablar del salario mínimo, de cuáles son las implicaciones, cuál es, digamos, la naturaleza de, esa, de ese tipo de medidas, eh, y hacer una, un balance, pues, cómo puede afectar o no la economía este, est estas decisiones, ¿no? No, es que me, es ¿En que que caso? Me... De lo, lo, la... Sí, perdón, adelante. No, no, me... nada más que te quería agregar que, eh, para, para contexto del que nos escucha, eh, bueno, que Yemen está precisamente en, en, en una posición importante en el medio, medio Oriente, el Mar Rojo en la entrada al, al canal de Suez, pero también del otro lado está Irán, que es el gran proveedor de la violencia que se está dando eh, porque los, los hutíes son milicias armadas por Irán. Efectivamente, efectivamente. Y eso es quizás lo que hay que poner en contexto luego de que ya hemos introducido el tema reiterando que efectivos militares de estados unidos y reino unido eh, y de países bajos y australia efectivamente atacaron en la madrugada de, de, del viernes, de este viernes, la, las posiciones de los rebeldes hutis en yemen. Eh, de qué se trata? Eh, vamos con lo, lo primero. quiénes son los hutis? Eh, como tú decías, lo, lo, los hutis son un grupo, una milicia que representa básicamente, digamos, la corriente chiita islámica. Que, que mantiene rivalidades desde hace muchos años, muchas décadas, con las corrientes suní. ¿okay? Es importante tener presente esta, de, esta división entre grupos islámicos entre los, los chiítas y los suní. Los, uh, los Houthis son, son efectivamente, son, son chiítas y eh, ellos adquieren notoriedad eh, a partir principalmente de la década de los 90, cuando eh, se organizaron en Yemen, promovieron una guerra civil y, y tomaron el poder. A partir de 2014, ¿no? A través de un golpe de Estado. Eh, normalmente, Yemen había respondido principalmente a la intervención o a la influencia de Saudi Arabia, que es un país muy poderoso, petrolero, con muchos recursos, que ya dijimos, se inscribe dentro de la corriente eh, islamista, más bien de los suníes. Entonces, hay naturalmente una, una situación tensa por cuanto que efectivamente esto... Eh, es el resultado de, de una serie de ataques que venían practicando eh, estos grupos eh, de los Houthis contra el comercio mundial, ya se habían atacado varios navíos, ya había habido confrontaciones, escaramuzas, como lo señalas tú, entre Estados Unidos y Yemen, eh, al punto de que inclusive el, helicópteros eh, norteamericanos habían hundieron tres navíos pequeños de, de, de los Houthis. Los Houthis son efectivamente eh, un grupo que ocupa eh, sobre todo las zonas eh, costeras y norte de, de Yemen. Y Yemen, a su vez, es una región eh, que está ubicada en, la, en el Mar Rojo, en las costas del Mar Rojo, eh, y sobre sobre esa área también hay el, la, se llama un estrecho, ¿no? en esa área, que se llama el estrecho de Mandeb, que es el estrecho, digamos, que abre las la, compuertas del Mar Rojo hacia el Mar Índico. Eh, y por ahí es eh, la importancia de. de de esta región es que por esta, esta zona y este estrecho que se conecta a su vez con el canal de Suez a través del Mar Rojo fluye poco más o menos el 15% del comercio mundial. Y transitan principalmente barcos petroleros no procedentes de Medio Oriente con destino a Europa y de, de Europa hacia, hacia, hacia el Mar Índico eh, con, con bienes, etc. Entonces, es, es una ruta importante comercial. ¿Qué ha ocurrido? Que la, estos grupos Houthis... Eh, en reacción a la, o en represalia a, la, a lo que ellos consideran una intervención eh, injusta contra eh, los palestinos por parte de Israel y, 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 y el respaldo que le da Estados Unidos a, a esa acción en, en Gaza. Eh, ellos han adoptado esta posición, eh, amparados principalmente por el, el apoyo, como tú lo has señalado, de Irán, ¿no? de Irán, que a su vez responde a, una, a, a grupos más bien islamistas. Chitas, ese es el, el, digamos, el trasfondo del conflicto. Ahora bien, ¿qué implicaciones puede tener esto, eh, Guillermo? No sé si si quieres agregar algún comentario. No, no. Estaba pensando en la volatilidad petrolera del área, ¿no? Eh, que también, por cierto, eh, bueno, hay algunos países que incluso han, están invirtiendo en tema de gas, o sea, que porque ya tenías el conflicto en Gaza y tenías la tensión en Siria, eh, ahora súmale esto a Yemen. Eh, la zona está rodeada de flotas, como acaba de, queda, de quedar claro, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, de Canadá, de Rusia. Eh, y, y cómo afectará esto sumado al conflicto de Ucrania. Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Pero, pero creo que vamos en el camino, ¿no? De sí, efectivamente, tu, tu, eh, tu análisis intuitivo tiene fundamento por cuanto que, según información de última hora que, que acabamos de buscar en internet, efectivamente el petróleo, el precio del crudo ya se disparó en 4 o 5%, que por ahora es un aumento moderado, porque definitivamente revela un poco la, digamos, la sensibilidad del mercado frente a lo que eh, se percibe probablemente como el, un riesgo de escalamiento, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, eh, yo creo que aquí es justo tomar en cuenta que hay, hay dos tipos de implicaciones, ¿no? Una que tiene que ver con el impacto directo que esta situación pudiera tener sobre el comercio mundial, que por ahora parece marginal, ¿no? eh, de pequeña monta, por ahora. Eh, y, y efectivamente esta, esta situación de, digamos, de, de, de incertidumbre pudiera provocar un, un leve aumento digamos, en, las, en los fletes. Eh, por otro lado, podría también provocar, como ya en efecto lo ha provocado, eh, una, un aumento en el precio del crudo. Y por otro lado, naturalmente tiene un impacto negativo en, la, en, la, en el comercio mundial. ¿no? Eh, a pesar de que representa un porcentaje pequeño, eh, del, de, bueno, pequeño no, sino 15%, eh, 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 sigue siendo, digamos, un, una, una cantidad marginal del comercio mundial. No deja de tener un peso ¿no? de, en el, de de acciones, el, en el bueno, al, y al Y como al tú bien señalado, marín, en el caso específico digamos, de Panamá. Entonces, ¿Qué no ah, es el único voy. país que Estas son las implicaciones de la política de salario mínimo. Hay una crítica al salario minado crudo, en el plano de la financiación de salario mínimo, comercio boliviano y de los fletes, eh, etcétera. Eh, 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 En donde tú, tú lo has el resultado de eso, para serte franco, que tenemos hoy, yo lo personalmente siento que sí, hay lejos, engorroso, que supone y asume un grado alto. Creo que la buena noticia es que en el pasado. Eh, la industria media marítima internacional fue, naviera eh puede una gran capacidad y resiste, generar una frente, situación crisis. que ese estimula. ¿no? Como lo han sido la crisis, el el estímulo y desestimular la construcción Al final de, de, de ya, industria esa la industria ha mostrado ¿no? gran el salario mínimo vale aumentar y no, el no me extraña que, que, que lo pueda hacer bien. ahora, ¿no? Claro. Ahora. Y eso es malla de eh también está la fluctuación o metas de precio más, más menos menos de medir así que si tú aumentas de precio y que tenga por el rejuego, juego, el rendimiento de las potencias, digamos de la de los intereses geopolíticos internacionales. Y, y definitivamente que esta, esta crisis eh, creciente eh, pareciera que el, eh, está dándole el triunfo a quienes concibieron el ataque eh, de Palestino, el Palestino no, del, del grupo eh, de Hamas eh, contra, contra Israel, porque precisamente pareciera quien quien diseñó ese ataque tenía en mente justamente que hubiese un, un periodo, un proceso de escalamiento eh, del conflicto. Eh, y eso es exactamente lo que pareciera que está ocurriendo en el transcurso de los últimos días. ¿no? Eh, ahora bien, la, eh, lo cierto de caso es que al final la pregunta sigue siendo: ¿bueno, y qué implicaciones tiene esto para Panamá? Lo cierto es que la, eh, a finales de diciembre, el vocero del, de la autoridad del canal de Panamá señaló que hasta la fecha no, no se había observado un notable aumento en el número de buques asociados a la, a la situación del mar rojo. Esas fueron las palabras textuales y que se iba a mantener eh, una actitud eh, de observación con respecto al desenvolvimiento de esta crisis. Faltaría ver cuál es la reacción ahora del canal y si consideran que efectivamente hay una mayor amenaza o no de que pudiera haber algún tipo de afectación. Eh, si me preguntas a mí, no, eh, me da la impresión de que por un lado el, el canal pudiera beneficiarse, hasta ahora no ha ocurrido, por cuanto que podría constituir una ruta eh, alternativa. Me, me parece que en todo caso yo creo que es importante que, señal, destacar que aunque hay una afectación al comercio mundial, las, digamos las rutas que atienden eh, 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 el canal de Suez, por ejemplo, vis-a-vis eh, -vis, eh, las rutas que atiende el, la, el canal de Panamá, parecieran bastante eh, separadas, independientes, no pareciera haber una relación directa entre una ruta y otra. Sin embargo, como yo lo hemos señalado, dado las la amplias implicaciones que esto puede tener en otros mercados, en el mercado de fletes, en el mercado de los recursos naturales como el petróleo, etcétera, eh, me atrevo a decir que el, el, el pronóstico es reservado, ¿no? y que si bien puede beneficiar a, a Panamá en algunas cosas, puede impactarlos en otras, por ejemplo, en cuanto al, 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 a, a que disminuya el comercio mundial como consecuencia de un aumento eh, en, en los precios de crudo y que eso pudiera conducir eventualmente hacia una, una recesión global. Estoy viéndome a un extremo, pero creo que cuando se hace este tipo de análisis hay que evaluar el espectro de, de, de escenarios y de probabilidades eh, en forma amplia, ¿no? No, eh, y además estaba, estaba pensando que. Yo, yo había leído que Marx, Marx creo que es, la, la, la naviera danesa, había indicado pues que iba a, 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 eh, eh, iba a eliminar alguna ruta por el. Por el, canal de por el canal de Panamá, pero no era que la iba a eliminar, sino que iba a cambiar de la utilización del canal en sí por un por, el, por, por la ruta eh, de transporte ferrovial. Cuando me puse a buscar qué, qué ruta era la que iban a usar, era precisamente la de Panamá-Colón. O sea, que no es que van a eliminar la ruta. Y, y, y cuando, cuando veo eso, me quedo pensando, bueno, si eso significa de que ya están sintiendo una disminución en la cantidad de contenedores. Pues ya no necesitas pasar barcos y puedes mover barcos más pequeños o más grandes, no sé cuál es la estrategia. Pero la otra cosa que me llamó mucho la atención era de que eh, habían eliminado, creo que ellos le llaman C2 o algo así, o C2, la siguiente ruta que iba al puerto de Barranquilla. O sea, cuando, cuando tú ves que estas empresas tan grandes toman estas decisiones, normalmente tú lo sabes mejor que yo, Horacio. Es porque ellos tienen información de inteligencia que los lleva a hacer pues análisis de futuros y, y van tomando esas decisiones. Eh, pero yo me imagino que con la forma en que ha explotado este conflicto y habrá que ver la reacción de Irán, eh, todos esos futuros se replantearán. O sea que este será un fin de semana y la próxima semana de mucho replanteamiento financiero y económico en todo el mundo debido a lo que está pasando. Sí, sí, y sobre todo, como te digo, no solamente por las implicaciones de, de tipo económico eh, directas que pudieran o no derivar de esta, de esta, de esta coyuntura de, eh, de, de la acción militar que ha tomado Estados Unidos contra los Houthis, sino a, a su vez eh, de las implicaciones geopolíticas que pueda tener y de la, de la, el, el riesgo de que pudiera haber un escalamiento. Quizás es oportuno aclarar algo, eh, y es que la, las acciones militares... Eh, de los occidentes, si se quiere llamar de esta forma esta alianza de facto de, de, de países que, que han atacado eh, algunas posiciones eh, en Yemen de los grupos hutis que controlan una, una gran parte del territorio eh, de ese país, en la, en las acciones están dirigidas, Guillermo, exclusivamente a ciertas instalaciones que son las que mayor riesgo representan con respecto a los ataques potenciales que venía haciendo, eh, venían haciendo los grupos Houthis contra, contra navíos internacionales, que por cierto al inicio se limitó a solamente a navíos eh, que estaban de alguna forma u otra vinculados a Israel, y luego entonces se extiende a cualquier barco que estaba eh, literalmente pasando por, el, por ese estrecho. ¿A qué voy? Eh, que la, Aquí se está sofocando solamente a la capacidad que tiene eh, eh, estos grupos Houthis, eh, respaldados por un, un estado muy, muy rico que se llama Irán, que tiene muchos recursos. Pero no está abordando todas las otras bases eh, eh, que tiene, eh, que, bases militares que tienen los Houthis en el área. Entonces, de, modo, de modo que tú estás inmovilizando apenas una parte del poderío militar de estos grupos. No, no, no es su totalidad, no es que se les está exterminando, se les está aplastando. Lo que te quiero decir es que sigue viva la llama de la posibilidad de, de, de que estos grupos puedan tomar eh, otras acciones. Que ya no es solamente atacar navíos, sino de otra índole. no Entonces, sí hay un riesgo allá afuera de que haya un escalamiento. Y, 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 y el que debe estar más lamentando esta situación es, es el presidente Biden de los Estados Unidos, que está en un proceso de seducir electores por cuanto a que Estados Unidos se, se aboca a un proceso electoral. Esto definitivamente no es una situación favorable para Biden por cuanto que complica naturalmente el manejo y la gerencia política de esta crisis. ¿no? Yo te diría, Horacio, que pasemos entonces al plano nacional. Eh, coincido, coincido, sí Veo, veo, veo más a Suntra más preocupado por sus cuentas en la caja de ahorro Que por cómo quedó el tema del salario mínimo eh, Así que da la impresión de que hay paz en la región <laughs> Después del anuncio, ¿no? Bueno, empecemos por el principio El, el nuevo salario mínimo, eh, eh, efectivamente es, uh, Va a ser efectivo a partir de la segunda quincena de enero Desde este año, ya pues, casi que, que en cualquier momento y el aumento simplemente es de 4.5 y 7%, tanto para las zonas urbanas como rurales. Eh, 4.5% 4. principalmente para las pequeñas empresas, 6% para las empresas grandes y 7% para el sector bananero. Pues pongamos esto en perspectiva. Vamos un poquito a la parte conceptual, eh, eh, Guillermo. Y, y, persona, si, si, si me permite un poco el análisis descarnado, de, que es característico de todos los economistas, y frío. Ningún país ha logrado necesariamente desarrollo económico a través de aumentos de salario mínimo, ¿no? Por ende, para mí el tema del salario mínimo es perfectamente coyuntural y es más bien constituye un paliativo, una política paliativa para tratar de atender situaciones del momento, bien sean situaciones de la necesidad de, de mantener eh, algún nivel de complacencia a, a ciertos sectores, etcétera, o simplemente tratar de atenuar los impactos de la inflación, etcétera, ¿no? En el caso específico de Panamá, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿qué, ¿qué impacto tiene esto o no sobre la inflación? Yo tendría que decirte que es muy poco, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, primero, la, la inflación en Panamá es baja. Segundo, este aumento es relativamente bajo y por ende yo veo poco riesgo de que pudiera eh, eh, atenuar, si se quiere, lo, eh, el, el riesgo de, de un, un escalamiento, de una espiral inflacionaria, ¿no? y, Que eso es lo que ocurre en otros países donde los salarios se aumentan, se aumentan demasiado y los. Los empresarios, por su parte, eh, responden eh, haciendo ajustes en el precio final de los bienes que distribuyen o los servicios, y luego entonces esto provoca a su vez su sucesivos ajustes salariales. No, el riesgo de eso creo que, que es minúsculo. no Lo que sí es que, por otro lado, la, la gran preocupación de la gente de que, oye, pero esto, esto si tú le preguntas a un empresario qué le parece el aumento, el empresario te va a decir, bueno, al final del día representa un aumento de 7% de mi planilla, no eh, y es algo que no se puede manejar con ligereza. Si le preguntas al resto de la población y a los trabajadores, te van a decir, mira, esto es absolutamente insuficiente para atacar el, el aumento que ha habido en el costo de la vida, eh, que se ha venido acumulando, etc. El otro caso es que al final del día, eh, Guillermo, la, de nuevo, el tema de, la, de lo, lo que se busca en realidad es que mejorar el, el ingreso real de los trabajadores, ¿no? Y eso no se logra a través del salario mínimo, por, ni, ni, ni más allá de que el, salario sea, el aumento sea de 4, 5 o de 20%. Al final del día, si sí, lo que realmente se quiere es promover es una política de mejoramiento del ingreso real, es decir, mejorar el salario eh, y, y la capacidad adquisitiva de ese salario en términos de la cantidad de bienes y servicios que pueda adquirir. La experiencia de los países desarrollados es simplemente que esto se logra a través de: uno, crecimiento económico sostenido, dos, a través de un mejoramiento en la productividad, tres, a través de, la, de estimular eh, una economía más competitiva, más productiva. Eh, donde la, la, la oferta, por ejemplo, de, de, de bienes y servicios, incluyendo eh, la canasta básica, se hace de forma competitiva y a precios accesibles ¿no? eh, y con buena calidad. Por ende, la, la, el remedio a la a, 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 o no al tema de, de promover una economía en donde los trabajadores obtienen un mejor salario, de forma, mejoran su salario en términos reales, trasciende con cualquier tema relacionado con el salario mínimo No es por esta vía realmente se va a lograr. Este, este objetivo, ¿no? Y creo que eso es importante aclararlo porque a veces la discusión se centra en que, oye, pero me tienes que mejorar el salario real, aumentame el, 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 el salario mínimo. Eh, además de todo esto, hay que tomar en cuenta que realmente al final del día el salario mínimo ayuda en todo caso solamente a quienes tienen empleo más, no a los que no. ¿no? Y por ende estás ignorando a una amplia porción de la población que actúa como emprendedores o como independientes o como informales, entre otras cosas. Disculpe. Dicho esto. Ajá, disculpe, disculpe, disculpe. Continúa Horacio. No, dicho esto, que lo que quiero señalar es que eh, me parece que el, 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 el gobierno tenía que tener, tener alguna respuesta, eh, porque de lo contrario, al no haber ningún tipo de aumento, iba a señalar que el gobierno responde a los intereses de, de los sectores empresariales, del, del, del capital, del, 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 del sector patronal, etc. Así que creo que alguna medida está. está esta decisión eh, eh, ha sido ha sido ecléctica y ha buscado un punto intermedio entre, la, entre la, el contexto real de la economía, una economía eh, asediada por, por crisis sociales que hemos vivido, por todavía por algunos remanentes del COVID, por los remanentes de la, de la inflación que, que en un momento dado después, eh, se originó como resultado de la crisis de Ucrania, es decir, eh, la, el retiro de la, de, 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 la, de la minería en Panamá, el impacto que tiene sobre la inversión, sobre el consumo, sobre el... Entonces, pareciera que esto es una, una, una decisión ecléctica, que, eh, un poco con lo que se podría decir, eh, middle of the road, ¿no? Como que bu busca un, un balance entre estas circunstancias y, 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 y lo, el contexto, ¿no? Eh, que vive Panamá en este momento. Dicho eso, creo que eh, mi pronóstico es que esto va a tener un impacto muy pequeño, relativamente hablando de, en términos macro. Es decir, no creo que afecte el desempleo, eh, ni mucho menos. Eh, ni tampoco creo que por sí mismo sea, sea generador de una situación recesiva de la economía. ¿no? Así que ese es el balance que podríamos hacer con respecto al tema del salario mínimo en Panamá. Sí, porque hay gente que, que se pone catastrofista. Sí, eh, sí. No sé si viste algún titular, por ejemplo, de Panamá América. Nuevo salario mínimo es una carga pesada. No sé. Sí, efectivamente, eso te digo y de nuevo, todo esto hay que relativizarlo no hay que relativizarlo con respecto de la posición de los empresarios ¿no? si tú eres empresario y te dicen súbito, mira, a partir de ahora tienes un aumento del 7% de tu planilla bueno, eso no es algo que uno pueda manejar con ligereza pero visto de una perspectiva macro eh, yo creo que la, el, el país puede, y habiendo aclarado que en lo particular yo no creo que en el salario mínimo, como mecanismo necesariamente de desarrollo económico eh, creo que la media, la, la digamos el impacto que va a tener eh, esta decisión eh, va a ser relativamente marginal pequeña no ahora un, una pregunta de conocimientos generales para, para alguien como yo que, 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 se, que se enfrenta a mucha información pero a veces muy muy disgregada yo conversé con la señora que estaba encargada hasta hace poco de creo que todavía lo está en el ministerio de trabajo del de precisamente de la oficina de salario mínimo ella me trajo dos páginas, Horacio, con letras de arriba abajo, con todos los salarios mínimos. Y yo me quedaba pensando, bueno, pero ¿por qué tenemos tantos? Creo que llegué a contar unos 60 y algo salarios mínimos diferentes, más allá de la cantidad de eh, profesiones que tienen diferentes salarios mínimos. Eh, eso, ¿Eso no complica un poco a la hora de poder hacer evaluaciones financieras? En las empresas. Por supuesto, ¿no? y, y, y revela eh, una de las, digamos, de las uh, eh, contrariedades que enfrenta cualquier política de salario mínimo en cualquier contexto. ¿A qué me refiero? Eh, que el simple hecho de que el Estado tenga que administrar este tipo de medidas ya, ya de por sí lo hace complicado porque obliga al Estado a ejercer una, 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 una postura discreta. ¿Discreta en qué sentido? Bueno, si te pones a ver el salario mínimo, al final del día se, toma, se, se adopta tomando en cuenta eh, variables tales como cuánto creció el sector, cuáles fueron las utilidades del sector, cuál fue el nivel de inflación, cuál es el nivel de desempleo en ese sector y una serie de variables, como tú lo has señalado, que hacen tremendamente complejo el tema de, 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 de establecer un salario mínimo. Una vez más te enfrentas al gran dilema de, 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 de cuando el Estado interviene en la economía todas las complejidades que enfrenta y, to, y, y todas las arbitrariedades, y no lo digo en el sentido despectivo, sino técnico, la, la, porque al final es un arbitrio, el Estado tiene que, tiene, es una decisión arbitraria, el Estado, discrecional, ¿no? Es decir, te, te, tengo que decidir un porcentaje X sobre lo pasado, eso contrasta, por ejemplo, con una economía donde eh, el mercado es el que determina el salario, ¿no? Y ahora cualquier, me imagino que si eh, hay alguien pro laboral oyéndome, para decir, bueno, este ya es el, nuevamente la visión. Eh, Pro-libertaria, pro-mercado, eh, de, de Milton Friedman, Escuela de Chicago, en todo su apogeo, eh, lo cual sería injusto, ¿no? Y sería una precisión injusta de mis comentarios, por cuanto que yo, en forma alguna, estoy planteando que se socaven las bases o la defensa de derechos inalienables que tienen los trabajadores, el derecho a agremiarse, el derecho a la seguridad industrial, el derecho eh, a no renunciar a, su, a, a sus derechos fundamentales. Y esos son, son preceptos que, en forma alguna, deben, deben cambiarse, ¿no? Eh, pero eso es una cosa. Y otra cosa es la, la libertad que hay que dejarle al empleador y al trabajador, de modo que puedan establecer por acuerdo mutuo cuál es su nivel de, 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 de salario y que a la vez permita la flexibilidad que requiere la ley para que pueda efectivamente diseñarse mecanismos que estimulen, que incentiven una mayor productividad. Lamentablemente, cuando el Estado interviene, estas son algunas de las. Uh, Digamos, de las contrariedades que, que, que supone ese tipo de, de, de acciones. ¿no? Y como tú bien señalas, en el caso específico de Panamá, que de paso no es el único país ni el, ni el último que va a establecer políticas de salario mínimo. Cuando yo hago una crítica sobre el salario mínimo, no me refiero específicamente eh, a Panamá, sino en general al salario mínimo como una política económica. Eh, 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 Tú lo has señalado, el resultado de eso es, es lo que tenemos hoy, un sistema tremendamente complejo, engorroso, eh, que, que supone y asume un grado alto de discrecionalidad por parte del Estado. ¿no? Y que en esa medida puede, eh, puede, puede, puede perturbar y puede generar una distorsión que desestimula el crecimiento y desestimula la contratación de mano de obra. Al final del día, aumentar el salario mínimo equivale a aumentar el precio de un bien, ¿no? Claro. Y eso supone que... Eh, eh, se te si tú aumentas el precio de un bien, se va a demandar menos de ese bien. Así que si tú aumentas el precio de la mano de obra, en principio, eso debería desestimular. Eh, eh, Desde el punto de vista conceptual, debería desestimular la contratación de mano de obra. ¿no? Como lo he dicho, al final, esa es la teoría. En la práctica, lo que ocurre en Panamá es que creo que esto, eh, dada los órdenes de magnitud de los aumentos que se han decretado, creo que el impacto va a ser relativamente menor. Voy a tratar de averiguar cuántos panameños están en el salario mínimo. Porque, por ejemplo, en la construcción me da la impresión que ya no tantos. Eh, Tienes que ser como aprendiz. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente. Eso sería una pregunta interesante, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo logro conseguir el Ministerio de Trabajo. Horacio, te agradezco muchísimo esta mañana de hoy. Eh, ha sido muy interesante el tema, sobre todo de actualidad, lo que está pasando, porque pues, muy poca gente sabe ni siquiera que existe Yemen. Pero es muy importante, es muy importante saberlo porque eh, el, la cantidad de buques que pasan frente a sus costas hace que uno pues, esté preocupado si el mar allá no está en calma. Así es. Te mando un gran Así abrazo, es, Horacio, y nos vemos la próxima semana, ¿te parece? Dios primero. Un abrazo, era. Hasta entonces. Horacio, Estribí, con Mirador Económico. Recuerden que esto se va a subir mañana, Diego, ¿no? Mañana va a estar en las redes sociales en Radio Ancón, en YouTube y, por supuesto, en las redes sociales de Horacio Estribi. Vamos a la pausa y regresamos en la mañana por Radio Ancón.